la gente de YouTube, estoy en un nuevo video en el que seguimos en Milán, aunque en realidad ya en por poco. No, en Nueva York, ya. Es verdad. Tantos viajes, yo ya no sé ni dónde estoy. Seguimos en Nueva York, aunque ya por pocos días. Aquí estoy en la cama que me han traído el desayuno. Cofre con Nutella porque estoy súper reventada. No he podido ni levantar para ir. Así que pues me lo voy a comer ahora aquí en la camita. Y ya seguimos el día de hoy. Mi look de hoy, esta gorra que me he comprado aquí, que pone en New York. Esta camiseta de Gossip Girl, que es una serie que se ha grabado aquí. Y esta mini faldita negra. El metro hace demasiada calor, pero están estos ventiladores. Bueno, pues vamos en el metro porque ahora vamos a ir a un outlet porque mi madre le apetece comprar más todavía. No, pero ahora cosa guay. Claro, ahora. No souvenirs. Ahora cosas de Marvel, se supone que baratas. Se vamos supone. Vamos a ver. Ahora estamos en el metro y esto y luego te los tengo felices. Y ya luego ya hemos llegado. ¿Quién está guiando a la familia en este viaje? Mavi. ¿Mavi está guiando? Me ha habido una amiga nuestra que ha venido mucho a Nueva York y nos está diciendo dónde tenemos que ir, pero ¿quién está guiando aquí? Bueno, ella, porque le doy el móvil con el GPS. Soy yo la que lleva a mi padre a todos lados, ¿vale? Vale, soy yo la madre. Le queremos dar la responsabilidad porque en Málaga siempre se pierde. Pero en los viajes soy siempre yo la que guía, ¿eh? Bueno, si está la hermana, la hermana. Sí, pero Raquel ya casi nunca está. ¿Cómo que casi nunca? No ha venido a Milán y no ha venido aquí porque nos vamos a encontrar con ella hoy aquí. Y no ha venido a Marrakech porque ya tiene 24 años, ya está. Todavía no lo ha cumplido, tiene 23. Bueno, total, yo soy la que está guiando, ¿vale? Que nada, ya quiere estar aquí, deja. Para que luego diga. Mirad el probador, qué chulo es. Y nos hemos pasado un poco, mami. Abre la bolsa. Mira, esto. Me enseña uno por uno. Abre la bolsa. Abre la bolsa. Sujetadores, brazos. Por lo menos hay 10 o 12 brazos. Mira. Corpiños. De todo. De todo. Es una preciosidad. ¿Enseña el corpiño? No. Mira. Uf. Es que es divino. Hemos pillado demasiadas cosas. Me he gastado 50 pavos en una gorra. Sí. Era un antojo. Mi madre quería estos pantalones, pero mirad lo que cuesta. 120. ¿Esto es un outlet? ¿De verdad o no? ¿Por qué? Qué desilusión. Bueno, podemos entrar en el Victoria's Secret. Nos estamos volviendo locas. Locas. La pila de cosas que nos hemos llevado y nos hemos ahorrado casi 300 euros. No ha costado esto. ¿Cuánto más? 90 y algo. O sea, que nos hemos ahorrado 225 euros. Increíble, increíble. El Victoria se ha salido rentable. Estoy viendo las tiendas de Guess, Calvin Klein, Sephora, Levi's. Así no puedo. Yo así no puedo. Es que yo no sé para qué vengo a un sitio para gastar. Yo no lo entiendo. Y hoy vamos a comer aquí, que está súper chulo. Bueno, quería comentar que hay una diferencia de estar en un centro comercial, una tienda, un restaurante, lo que sea, afuera. O sea, aquí ponen el aire a tope y luego fuera hace un calor increíble. Bueno, acabamos de comprar esta botella de agua para refrescarnos, que nos ha costado 4 dólares. Oh my god. Y ahora estamos en Central Park. Como veis, aquí es todo carillo. Estamos en Central Park otra vez porque ya vinimos otro día. Pero hoy quiero ir a un museo que sale en una escena de
la sede Gossip Girl para hacerme una fotito con la camiseta allí. Así que pues, allá vamos. Qué guay, eso es lo que brilla. Ahora empezó a llover aquí en Nueva York, a ver. Bueno, y estoy esperando a mi hermana, que después de tantos meses que se vino a trabajar aquí, nos vamos a reencontrar. Bueno, pues mirad ya con quién estoy. With my sister, que se ha copiado de mi camiseta. Por la gala. Te la compré yo en Madrid. Ah, es verdad. Con mi falda negra. Uy, qué copiota, tío. Te la dije ya que me iba a poner. Qué copiota, madre mía. Ahora vamos a entrar en una estación que también salió en una escena de Gossip Girl, así que vamos a hacernos la fotito. Es que Gossip Girl es mi serie favorita. Bueno, pues acabamos de entrar al Summit, un edificio muy famoso de aquí. Y nada, estamos allí viendo. No sé qué estamos viendo. Nos acaban de hacer una foto aquí, que luego la veremos. Y ahora hay que ponerse plástico en los pies porque es todo de cristal. Mira, nos estaban haciendo foto ahí de la cara, no sé por qué ni para qué. Pero bueno, aquí se le está haciendo todo el mundo. También nos han puesto unos patucos, ¿lo has dicho? Sí, sí, lo he dicho, mira. Mi hermana dice que es por aquí, yo digo que es por aquí. Aquí no hemos encontrado. No me quedo oscuro, hermana. Me quejaba de la oscuridad y mira esto. Wow, más luz que nada. Está chulo. Ay, que se cierra. Ah, vale, porque no teletransporta, ¿no? A otro lado. Ah, sí, sí, estamos subiendo. Estamos subiendo. Que se estaba muy bien con los flashes. Ah, vale. Nos pregunta a ver si nos da un yuyu. Ay, mira, ya se me va a tapar el oído. A mí también. Si tenemos el Empire State. Si tenemos que nos prendan. Ah, sí. Y también los autistas. Mira, lo del tío de doble. Mis oídos. Guau. Yo trago salía porque. Y ahora esto es súper blanquito. Da susto, ¿no? Estas cosillas. Es como si estuviéramos, yo qué sé, no sé dónde. A ver. ¡Qué chulo! Menos mal que he puesto pantalones debajo de la falda. ¡Mira! ¡Cómo mola! Wow. Mirad esta sala, está entera de bolas. Está súper chulo porque todo el mundo está jugando con estas vistazas. ¡Ey! En 30 segundos aparece nuestra foto aquí. A ver, a ver, a ver. Te lo quiero pillar bien. ¿Qué creo? ¡Mamá! Que creo que ya pasó nuestra cara. ¿Sí? Que está como en la nube. Yo no sabía que iba a aparecer. Me creía que iba a aparecer mi foto, no mi cara transformada en una nube. Mira, mira. Este está muy chulo, pero lo de la foto no. Y acabamos de subir al último piso, que es al aire libre. Buenos días. Hoy ya nos vamos del hotel, por eso estamos tan cargados, pero vamos a dejar las maletas y las cosas aquí porque tenemos una cosa importante.
Y es que aquí un juego típico es el béisbol y vamos a ir a ver un partido de béisbol. Este es mi look de hoy. Y pues me iba a poner la gorra que me compré ayer del equipo, pero no me pega, justo la he cogido de unos colores que no me pegan. Así que pues nada, ya la usaré en Málaga y eso. Y hoy pues nada, a ver ese partido. Y ya luego tenemos que irnos al aeropuerto, así que ese es el plan. Ya despedirnos de mi hermana, ha sido corto, pero bueno, por lo menos la hemos visto, que todavía le quedan 2 meses más aquí y llevaba uno. Estamos dentro, sentados y mirad, qué guay. Ya nos estamos despidiendo de mi hermana y nos vamos para el aeropuerto. Me he puesto la sudadera porque aquí pone el aire a tope. Y bueno, ya mismo despegamos. Va a ser casi un día entero de viaje porque aquí ahora mismo son las 10 de la noche. Luego llegamos a Portugal, que ya es el cambio de hora. Aunque en Portugal es una hora menos que en España, pero ya allí... En España son 6 horas más. No sé, muy raro. Bueno, que son de viaje como unas 6-7 horas. Llegamos a Portugal y... 8 horas, no. De vuelo, sí. No, eran 7. 7, 8 no. Y 8 no son, son 7. Llegamos a Lisboa, después de Lisboa a Madrid. Ahí también hay otro cambio de hora, no tan grande, de 6 horas. Pero en Portugal es una hora menos. Y ya luego de Madrid a Málaga. Pero vaya... Que ahora son las 10 de la noche y a mi casa llego a las 8 de la tarde del domingo, obviamente. Y ahora son las 10 de la noche del sábado. Es que qué lío, madre mía. Yo ya me he descargado un reality que estoy viendo en Netflix en el móvil. El avión está súper bien porque es de estas pantallitas que puedes poner música. También aquí tengo una serie para ver, chula, que se llamaba Mother Family, que se puede ver aquí. Lo comprobé en el viaje de ida. Pero bueno, eso, que se pueden hacer muchas cosas, pero también son muchas horas. Así que, a ver. Ah, bueno, vamos a pasar la noche en el avión, así que espero dormir. Espero, porque estoy muertísima. A ver qué tal.